Doy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas, tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. ¡Qué maravillosas imágenes! En un mar de colores, canciones y zumbidos de ambos equipos por parte de la afición aquí presente, esto es espectacular. Sin duda, esto va a servir de antesala para los siguientes 90 minutos de acción. Por si acaban de volver, no se han perdido casi nada. El Arsenal y el Brescia Calcio. ¡Remata! ¡Golazo extraordinario! ¡Qué jugada! ¡Qué culminación! ¡Golazo! ¡Y miren quién ha marcado! ¡La estrella! ¡Ya ha dejado su impronta! Y lo vuelve a hacer. En cuanto percibe la oportunidad, sabe perfectamente que no la puede desaprovechar. ¿Verdad que no? ¡El disparo! ¡Y el rebote! ¡Buen despeje y buena falta hacía! Han empezado muy bien, pero tienen que rentabilizar las ocasiones de que disponen. Lanzamiento de falta para el Arsenal. Intenta colarla. Parece que sale de esa. Sí, señor. ¡Qué bien salió al corte! Un pase más. El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta. Ha visto cómo la defensa lo ha hecho mejor que él y le ha impedido que finalizara la jugada. La defensa debe replegarse. ¡Qué buen balón! ¡Atención! Vuelca el juego a la banda derecha. Centro de Cruyff. Araujo opta por despejar. Pelotazo en largo. ¡Neymar! No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. ¡Atención! ¡Que está en zona de peligro! Es digno de mención que el rival tiene las de ganar por la altura. Va a tener que encontrar la forma de superar tantos centímetros. El Arsenal puede contraatacar de inmediato. Qué rápido cambian las tornas, ¿eh? Neymar. Los pases se suceden muy rápido. Consigue salir. ¡El Romario! Ha conseguido tocar el balón de forma crucial. Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Diego Milito consigue conectar el pase. ¡El balón le llega! ¡Es una gran ocasión! ¡La recibe! ¡Atención! Aquí intenta marcar hasta el apuntador. Saben que está en un buen momento de juego y tienen que aprovechar para traducirlo en goles. Corner, el segundo del partido. El rival todavía no ha sacado del cuarto de círculo. Araujo consigue sacar ese balón. ¡Bien visto! ¡Ha adivinado las intenciones! Eso es, se ha posicionado muy bien. ¡Tocan bien la pelota! ¡Dispara! ¡Gol! ¿Qué más vamos a contarles? Y aquí está el gol que andaban buscando. ¡La
puesto donde ha querido. Y el portero ni la ha olido. La finalización ha sido tremenda. Recibe ese contacto y es falta. Intenta jugar con él, pero se ha notado la falta de comunicación entre ellos. Ahí acaba el ataque, pese al buen inicio de la jugada. Muy bien visto. Regalos así no se ven todos los días. Hombre, se veían las intenciones desde su casa. Parece que sale de esa. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. Bienvenido. Ha visto la carrera. Lautaro Martín busca el remate. Vuelven a chocarse contra la defensa. El envío no ha sido para enmarcar. El Brescia Calcio suma con este su tercer córner. Y el equipo contrario todavía no ha sacado de esquina. ¡Neymar! ¡La recibe en buena posición! Ese pase no ha salido limpio. Fin del primer tiempo. Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos. A ver, Julio, coméntanos tus impresiones de esta primera mitad. Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. 2-0 es el resultado que impera en el electrónico. Se da paso a los siguientes 45 minutos. Vuelven a recuperar la pelota. Trata de colarla entre la defensa. No cabe duda de que no está nada contento con el resultado. Vio el pase, que además era muy claro, pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada. Esa galopada es buena. Acabará en ocasión. Parece un buen balón. Le ha pegado bien, la ocasión era inmejorable, sabía dónde estaba el portero, pero se la saca de cine. Está mirando a ver a quién encuentra, pero no creo que le cueste mucho ubicar a los suyos. ¡Chuta! ¡Qué gran parada, madre mía! Aplaude el paradón del portero. Está claro que se lo merece, la atajada es bárbara, bárbara. Y aquí va su segundo córner de hoy. Y van tres para el equipo contrario. No era mala idea, pero el golpeo no ha sido nada bueno. Y suman un nuevo córner. El tercero para ellos. El contrario ya lleva tres. Saca ese balón. Buena anticipación. Estupendo corte. Y de repente, una nueva opción de salir a la contra. Es que pasan de un extremo al otro. Interesante. ¡Oportunidad! ¡Gol! ¡Suma y sigue! Una diferencia de tres goles se antoja insalvable. ¡Gran definición! La ha colocado con mucho aplomo y precisión. Ya puede ser un buen portero, que esa no la enganchas por mucho que te esfuerces. Esto es lo que se llama ir y besar el santo.
Bueno, vaya forma de presentarse en el campo, ¿eh? El Brescia Calcio está en una posición muy ventajosa ahora mismo. Un buen pase y podría colarse. Prueba el disparo. Pitó córner el colegiado. Aquí llega el cuarto saque de esquina. Y van tres para el equipo contrario. El Brescia Calcio se lanza al contraataque. Ese es el peligro que entraña. ¡Ahí va el pase! No ha sido el pase más preciso del mundo. Buen robo de balón y contragolpe. Salah la intenta deslizar a través de la defensa. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Cambia el juego a la izquierda. ¡No! ¡No ha habido suerte! Rafael Leao. Stefan de Vrij. La juega hacia adelante. Pase por detrás de la defensa. ¡Neymar! Stefan de Vrij ha defendido de una forma estupenda. Muy bien hecho. ¡Y tira puerta! Ha puesto al portero en su sitio. Ha conseguido sacarse un muy buen disparo a pesar de la presión del defensa, pero se le ha ido. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega a la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno... ¡Rafael Leao! ¡Una gran parada! No podía ser de otra forma. El Arsenal acaba de demostrar el peligro que genera la contra. Tienen los conceptos muy claros. ¡Gran pase! ¡Le puede pegar! Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Un pase en busca de opciones, en busca de desmarques. Ahora es justo cuando necesitan abusar de esa velocidad. Juega hacia la banda derecha. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. La jugada pinta bien. Buenas combinaciones y avanzan. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba... ¡Son! Un balón largo, buscando amplitud. Salah avanza con decisión. Gullit. Rijkaard. El Arsenal se abre camino con muy buenos pases. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Una gran jugada por la izquierda. ¿Sacarán petróleo de ahí? Esa era una jugada Aquí está el pitido final. El partido concluye.